Hola a todos, sean bienvenidos. En este video vamos a hacer un top de los mejores vendedores en Yupo según yo. Tengo que decirle que no van a estar organizados de que este mejor que el otro, este mejor que este. Es simplemente mi criterio, ya ustedes lo van a acomodar a su modo. Si tienen algún vendedor que es bueno y ustedes lo recomiendan, lo dejan en los comentarios para que nosotros lo tratemos. También le voy a dar mi punto de vista y mi experiencia con cada uno de estos vendedores. El primero en mi lista será Boom, así es que creo que se llama, no sé, él tiene una página web, se la voy a dejar por aquí. Este vendedor yo lo conocí, fue buscando en YouTube vendedores. Casi todo mundo que le compra tiene muy buena recomendación de él. Él tiene muy buen servicio al cliente. Lo único malo que yo le veo a él es que lo único que él vende son tenis de alta calidad. Él no vende tenis de, de baja calidad ni de mediana calidad. Eh, le voy a dejar unos cortes. Sería bueno que ustedes lo agreguen a, a WhatsApp. Aunque no le vayan a comprar, pero él siempre tiene lo más nuevo, lo que no ha salido, él siempre lo tiene. Y en alta calidad. Si ustedes quieren un vendedor de alta calidad, a él yo se lo recomiendo. Pero los precios de él siempre rondan de 140, 150 dólares en hacia adelante. Casi todo el mundo habla muy bien de él. Yo se lo recomiendo al 100%. Actualmente yo no le compro ya. Tengo otros vendedores y ya muy pocas veces estoy comprando tenis de alta calidad. Mayormente lo compro bajo o medio. Ahora, si alguien me lo pide, yo le pregunto qué calidad quieren. Ahí sí ya yo voy y tal vez le compre a él. O tal vez le compro a otro vendedor que tenga alta calidad a un mejor precio. Pero el primero en mi lista será boom. De este vendedor yo no me sé el nombre, yo le tengo pantalones cortos en mi contacto. Este vendedor yo lo conocí en DHGate, yo intenté comprarle en DHGate y el pago me dio problema. So, yo le escribí y le dejé mi número de contacto en DHGate. Él me escribió a WhatsApp y yo pude realizar la compra y pagarle a través de PayPal. Por ahí mismo le pedí su álbum, su catálogo. Y él me mandó. Y yo de regreso le envié unos tenis. Le pregunté los precios. Y los precios de los tenis de él estaban un poco altos. Entonces no le compré tenis. Pero los pantalones que yo le compré a él me llegaron súper rápido. Y yo lo que pagué fueron como 2 o 3 dólares de envío. No sé si, si fue por el peso o qué. Pero los pantalones estaban súper chévere. Incluso hay varios videos de pantalones aquí en el canal y son exactamente de este vendedor. No conozco el nombre de este vendedor. Lo bueno que tengo que decirle es que los envíos son rápidos. Los pantalones me gustaron mucho. Pero los precios en los tenis de él y otras mercancías están un poco altos. Que lo podemos conseguir con otros vendedores a mejor precio. Ya que todo está dicho, este es el segundo vendedor en mi lista. De este vendedor, yo no me sé el nombre, pero su tienda en THG se llama Linda. Cuando yo le compraba a este vendedor, yo todavía no tenía el canal de YouTube. La última compra que le hice fue unos lentes. Y ese video sí lo tengo en el canal, voy a ver si lo pongo en pantalla. Este no es un mal vendedor y tiene un excelente servicio al cliente. Lo bueno que yo tengo que resaltar de este vendedor es su servicio al cliente y que sus productos son muy buenos. Ahora lo malo que yo tengo que resaltar de este vendedor es que sus productos llegan súper tarde y que casi siempre las cajas están muy agolpeadas. Él no es mal vendedor, yo se lo recomiendo, todos los productos siempre me llegaron. Pero como que yo me desencanté en la forma en que llegaban sus productos. Entonces este será el tercer vendedor en mi lista. Ya ustedes más o menos deduzcan si le quieren comprar o no. Pero yo actualmente ya no le compro a este vendedor. Como que me desencanté prácticamente. Este vendedor que le voy a traer se llama Canway. Este vendedor creo que lo conocí en DHGate. No recuerdo, pero ahí fue que yo conocí la mayoría de los vendedores. Actualmente yo no les compro. Más adelante voy a decir el por qué. Pero las mejores calidades que yo he visto en productos, este vendedor la tiene. Todo lo que él te manda en excelente calidad, aunque tú se la pides en baja calidad. Todo lo que yo le pedí siempre me llegó bien, pero una cosa del otro mundo. Una cosa excelente, yo no sé si que él era nuevo, yo no sé lo que estaba pasando, pero todo me llegó súper, súper, súper bien. Lo malo de este vendedor es que sus productos llegan súper tarde también. Estoy hablando de un mes a dos meses para que te llegue un producto de él y los pagos de él son por wise WISE, WISE, como se llama esa cosa, la voy a dejar en pantalla. Entonces como que se me hacía un poco complicado y yo me desesperaba esperando el producto. Pero este vendedor tiene muy buena calidad, la, la mejor que yo he visto. Tiene un excelente servicio al cliente y él te ayuda en los precios. Si tú le dices, oh, yo no tengo tanto, él me ayudó muchas veces en los precios, me dio descuento prácticamente. Eso es lo bueno. Y lo malo que yo tengo que resaltar de este vendedor, actualmente no le estoy comprando, pero este es el número 4 en mi lista. Este vendedor se llama Good Shop. Este vendedor yo lo conocí en DH Gay, sí, 100% DH Gay. Este es uno de los vendedores que más yo recomiendo para tenis, para zapatos porque tiene los precios más bajos en calidad de baja, tiene los precios más bajos, en calidad media tiene los precios más bajos y en calidad alta también tiene los precios más bajos. Yo no lo recomiendo para otro producto que no sea tenis, porque yo le pedí cartera y los logos llegaron malos y el material no era tan bueno que digamos. O sea, para tenis está excelente. Lo bueno que yo tengo que resaltar de este vendedor es que los pagos son en PayPal. Y también que los envíos llegan súper rápido. Y el shipping es barato. Ahora, lo malo que yo tengo que resaltar de él es que para otro producto que no sea tenis, zapatos, no se lo recomiendo. Realmente no se lo recomiendo para otro producto que no sea más allá de tenis o zapatos. Este es el número 5 en mi lista. Le doy las gracias por acompañarme en este video, denle like, suscríbanse al canal para más contenido como este. Bye bye.